Urgente, Estados Unidos no aguantó más y se fue de frente contra Petro. Condenamos enérgicamente las declaraciones del presidente. Le piden que condene a Hamas. La embajadora contra los asuntos antisemitas, Deborah Lipstadt, rechazó las declaraciones contra Israel que ha hecho el jefe de Estado colombiano. Estados Unidos cuestionó severamente las declaraciones contra Israel que ha hecho el presidente Gustavo Petro. La embajadora contra los asuntos antisemitas, Deborah Lipstadt, le pidió al mandatario colombiano que se retracte en sus posturas y que condene el ataque de Hamas contra el país de Medio Oriente. Nos sorprendió ver al presidente colombiano Gustavo Petro comparar al gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler. Condenamos enérgicamente las declaraciones del presidente Petro y le pedimos que condene a Hamas, una organización designada como terrorista, por su bárbaro asesinato de hombres, mujeres y niños israelíes, llamó la atención la embajadora Lichtenstein. La embajadora Lichtenstein es la encargada del Departamento de Estado de monitorear y combatir el antisemitismo, rechazo a la comunidad judía en el mundo y es una de las funcionarias que trabaja de cerca al secretario Anthony Blinken en ese despacho. La funcionaria ha sido una de las diplomáticas clave en Estados Unidos para atender la emergencia humanitaria que se desató por el ataque terrorista de Hamas contra Israel, que desató una guerra en Medio Oriente que está cercana a cumplir una semana. El pronunciamiento contra el presidente Petro, que llega directamente desde la Casa Blanca, sucede después de que el gobierno colombiano se negara a rechazar los ataques terroristas de Hamas contra Israel y compartiera decenas de mensajes en su cuenta de Twitter con ataques al Estado de Israel y respaldo a Palestina. El jefe de Estado retuiteó, incluso en un video que se aprecia como un ciudadano quema la bandera de ese país. Esta es la coyuntura diplomática entre Colombia y Estados Unidos que se desató por la postura del gobierno colombiano, que la embajada de Estados Unidos en Bogotá replicó el mensaje publicado por la embajadora Deborah Lipstadt.